Buenas tardes, estamos aquí en el programa Viviendo en Libertad en nuestro en planeta 2013. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Tete? Bien, buenas Sí. tardes, gracias. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro programa, pero ahora sí sin Gerardo, ahora sí estoy solita. Bueno, ellos están allá, pero ahora sí me toca estar acá solita y acompañando a Tete, que es nuestra invitada. Y bueno, vamos a primero a decir que pueden hacer nuestra consulta a través de mi Face, Edith Reyes, o bien pueden usar la camarita de ahí de Edith Reyes, donde dice por el Messenger, o también pueden entrar en Viviendo en Libertad, ahí pueden hacer su consulta, pueden hacer donde hagan su cita, todo por vía inbox. Y bueno, entonces pues hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se hace el proceso de la terapia, ¿no? ¿Cómo Tete está aprendiendo a vivir en libertad? Porque Tete tienes poquito, ¿verdad? ¿Tienes como cuántas, cuatro terapias? Cuatro terapias, cinco terapias, algo así, llevo en este proceso de cambio. Sí, entonces realmente empecemos. Les voy a dar una pequeña, bueno, de lo que se trató, los lineamientos que usamos con ella. Ella llegó con una cuestión, un problema que si no lo quiere decir, no lo vamos a decir, porque es muy de ella. Entonces, pero de ahí empezamos a notar que estaba atorada en su vida y empezamos como ¿verdad, Tete? Yo digo como a las cebollitas, le empezamos a quitar las capas, ¿no? Hasta que encontramos que en su vida estaba, o sea, como el programa que vimos hace rato, se estaba boicoteando. Entonces, que todos los resultados, ella, porque además ella es una chica que cuando tú la ves todo dice, todo está bien, no, vamos, y además es muy entusiasta, muy positiva. Trabajamos juntas en otras cosas. Entonces, realmente es una mujer que yo admiro porque es muy trabajadora, muy todo, pero siempre ella decía que había algo que la hacía detenerse, ¿no? Empezamos a quitar esa cebolla. Empezamos a ver por medio de la sanación y la meditación dirigida que tenía un problema ahí de lo que se llama el transgeneracional, ¿no? Estaba repitiendo patrones y eso, además esa imagen que vio, que era muy significativa, que era, se estaba viendo así a su abuela, ¿no? Era tu abuela arriba, su abuelo arriba del caballo y ella abajo, su abuela siguiendo a su abuelo en la época de la revolución. Entonces, cuando estuvimos ya platicando, se dio cuenta que estaba repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos, o sea, lo que vimos fue transgeneracional, fue después lo que vimos de los patrones de conducta, y luego ya al final hicimos un lineamiento con el que es la sanación del niño interior. Todo esto lo hicimos a través de la meditación. Y cuéntanos, Tete, ¿qué fue la imagen? Esas dos imágenes que fue característica, que fue lo que te detonó, que para tu abundancia tenías que sanear la parte con tu madre y con tu padre. Pero cuéntanos, Tete. Ok, bueno, mi nombre es Esther Martínez y pues las cosas siempre suceden por algo. Yo creo que Edith llega a mi vida cuando realmente ya lo estás pidiendo, ¿no? Se lo pides al universo, se lo pides a la vida porque hay algo que no embona en lo que estás haciendo. Entonces, una de las cosas que admiro de Edith es que siempre me escuchó, en cada momento escuchaba cada relato que yo le decía. Y inclusive yo le decía, sabes que no siento dolor, no tengo ganas de llorar, simple y sencillamente hay algo que no se está ajustando a mi vida. Cuando ella empieza a escucharme y a darme esta serie de pláticas, porque realmente es una plática, me doy cuenta que vengo cargando cosas desde hace mucho tiempo. O sea, vengo, me hizo saber de alguna manera que cuando nosotros nacemos, nuestros cinco sentidos absorben absolutamente toda la información que hay alrededor de nuestra vida desde que vamos creciendo, ¿no? El comportamiento de nuestra madre, el comportamiento de nuestro papá, el comportamiento de la sociedad.
unas cosas te dicen que son malas, otras te dicen que son buenas. Entonces tú lo adoptas y el comportamiento que tiene tu mamá, aunque no sea agresiva, tú lo adoptas y te comportas como ella, pero no te das cuenta porque ella me enseña que no estás en el presente, sino que nada más estoy pensando cosas del pasado, lo que me hicieron, lo que me dolió, lo que no me gusta, lo que sí me gusta. Y eso lo estoy aplicando en mi vida. Cuando ella me hizo así como una regresión, vi dos imágenes que en mis sueños siempre aparecían, e inclusive yo despertaba llorando, porque yo veía a X personas, no quiero decir nombres. No es importante que te guardes lo que te... Okay. Veía a dos personas, pero había un maltrato. Entonces yo siempre, al momento de que veía esa imagen, yo lloraba, despertaba llorando, porque yo pensaba que era yo. Yo me veía, ¿por qué? Porque no tenía ese amor, ese cariño a lo mejor que yo anhelaba. Cuando ella me hace la regresión y me duerme, yo veo realmente qué personas eran y no se trataba y de que, mí. Y que, ¿te acuerdas? Porque me acuerdo muy bien que te preguntaba, me dijiste la escena, y yo te preguntaba, ¿es en otra vida? ¿Te ves a ti misma? Porque generalmente cuando haces una regresión de vidas pasadas, sí te puedes ver a ti misma, aunque sea de otro cuerpo, y dice el doctor Brian Weiss que la mirada es lo único que no te cambia. Pero sí te acuerdas que te pregunté, ¿tú te ves en otra vida? ¿Te ves a ti misma? Y me decías, no. No. Entonces yo te dije, bueno, ahora ve alrededor y ve si eres tú o es alguien más. Y fue cuando tú viste que esa imagen y viste a otra persona. Y fue cuando te cayó el 20 de qué. Sí, porque esa imagen la veía atorada. O sea, cuando yo la veía en mis sueños, yo la veía atorada. Yo nada más veía la misma imagen siempre y el mismo dolor. La misma imagen siempre y el mismo dolor. Entonces, cuando Edith me hace este tipo de preguntas, empiezo a buscar alrededor, ya no me quedo en la misma imagen, y empiezo a ver, está la casa, está el patio, está muchas cosas diferentes, y es cuando veo que no es en el aquí y en el ahora, sino que era algo pasado, porque había trenzas, había, bueno, en esas personas, había casas totalmente construidas, era un campo muy grande, etcétera. Entonces, cada vez que ella me hacía ese tipo de terapias, yo le decía, parece que acabo de despertar. Sí, porque además recuerdas que en esa escena se te llevó a que vieras y te cayó el 20, como decimos por acá, que no eras ni siquiera algo que hayas vivido tú, lo traías en el subconsciente, era algo de tu antepasado, ¿no? De ciertos antepasados que eran cuestiones femeninas. Así ¿no? es. Cuando ya te haces consciente, empezamos a trabajar esa parte donde hubo una sanación en tu niño interior, ¿no? Así es. Esa proyección donde empezamos a cambiar. Cuando a mí se me hace muy curioso, porque sí, es cierto, y lo he visto en TT y durante 16 años he visto eso. Dice, parece que me desperté como si hubiera estado soñando y me siento como si me hubiera despertado. ¿Cómo era esa sensación de esto? Así, la sensación de que acababas de despertar, así como lo haces todos los días, te acabas de despertar, sabes que es otro nuevo día, sabes que tienes cosas que hacer. Así me sentía cada vez que tomaba una terapia con Edith, me sentía, o sea, como que era otra cosa. Pero ahí quedó la cosa, no. Hubo un cambio en ti, estás aprendiendo aquí a reconocer que primero... Estoy tomando conciencia, estoy reconociendo que realmente no es mi problema. Ajá, que yo tengo que vivir el aquí y el ahora. También estoy viendo que por lo regular todos los seres humanos vivimos con miles de pensamientos en el día. Estamos pensando lo del pasado, lo del presente, perdón, lo del futuro, pasado o futuro. Y realmente no nos enfocamos en el presente. No me tengo que preocupar si la gente alrededor me quiere o no. Yo tengo que preocuparme por amar a la gente, nada más. Entonces lo que he aprendido es eso, me está ayudando mucho a quitarme todo lo que yo traía adentro, todas las creencias que yo traía adentro. Ahora me siento diferente, puedo decir que aprendes a ver qué es lo que realmente quieres en la vida, qué es lo que estás dispuesta a hacer en la vida. Todo depende de ti, nada más, no importa lo que viviste, eso ya se quedó en el pasado, ya fue como un sueño.
Y ahora despierto y siento que estoy en otra vida, te sientes diferente, me decía Edith, te ves diferente. Sí, sí se ve diferente, la verdad. Está aprendiendo además también a respetarse a sí misma. O sea, todo este proceso es también ayudarla a ella a que esa nueva reprogramación vuelva, ahora sí que su cerebro se conecte de otra forma y aprenda que dices que estoy enojada. Y antes decía, estoy enojada, pero, ay no, todo es bien lindo, está bien bonito, porque así era, no importa. O sea, si además trataba de arreglar las cosas cuando el otro estaba enojado. Sí. Entonces, bueno, a final de cuentas, todo esto nos lleva a que esos patrones, ese patrón que traía ni siquiera era de ella. O sea, era un patrón de un antepasado que la hacía además seguir efectivamente lo mismo, repetir un patrón. A lo mejor ahora como lo concluimos, esa, a lo mejor esa agresividad, eso no era ni siquiera con los demás, era consigo misma. Era demasiado perfeccionista consigo misma, se exigía demasiado. Sí. Ahora la estamos enseñando porque todavía apenas está en ese proceso. En ese proceso está todavía, porque realmente esto lleva un tiempo. Ella, lo que yo le estaba diciendo, vuelve a ver tú dónde está. Además, gracias a eso decidió que ella estudió psicología social, pero como que lo hizo y lo guardó en una caja. Entonces ahora quiere ser coaching, ¿no? Ahora está muy contenta porque quiere ser coaching. Ya estoy estudiando en esto, ya estoy estudiando. Entonces, eso es muy importante que nos demos cuenta que bajo esta terapia es desprogramar, es volver a empezar a comportarnos y empezar a sacar la basura o empezar a sacar mi verdadero yo. Por eso se llama Viviendo en Libertad, porque realmente voy a encontrarme a mí misma, voy a desprogramar todo eso que no es mío y que de aquí en adelante va a haber una, así como ella, una nueva Tete. Va a haber una nueva, coco, le brillen los ojos, que sea así, pues de por sí es linda. Gracias. De por sí es linda la Tete, pero ahorita va a ser más linda todavía. Y va a trabajar su abundancia también, porque también por ahí estábamos atoradas en esa parte. Todo se atora. Sí, lo que me he dado cuenta es que todo se atora. Se atoran a lo mejor las relaciones, se atora el que no quiera salir de un lugar cuando no quieres estar ahí, porque es algo que te enseñaron, tienes que aguantar, sola te vas a quedar, etcétera, o sea, muchas creencias que te meten en la cabeza, pero aprendes a vivir con lo que tienes, con lo que eres, con lo que estás aprendiendo, y que todo eso le vas a sacar un provecho enorme, que sabes qué es lo que quieres, que sabes con quién quieres estar y con quién no quieres estar, y que todas las relaciones que tienes de aquí en adelante son muy buenas, porque tú las haces así, porque tú estás aprendiendo. Y la verdad, mis respetos para esa mujer, gracias, que es mi terapeuta, la adoro. No le pagué, chicos, no sé, no le pagué. No, yo le estoy pagando a ella. Pero, no, realmente, yo sí la recomiendo muchísimo. Somos amigas, aparte de todo. Sí, en este espacio sí puedes, no, porque los psicólogos no pueden entrar. Sí, no podemos, entre psicólogos no se puede. Pero en esta parte de este tipo de terapia sí puedes ayudar a tu familia o puedes ayudar a tus amigos, a tu gente. Ah, sí, o sea, tú sales de ahí, quieres que compartirlos y ven y siéntete como yo y siéntete contento y todo. No le pagué. Pero, bueno, la gente, como decían en el programa de la mañana, ¿no? Oye, ¿y si hay gente que no lo quiere tomar? Pues no pasa nada. Nada más no pasa nada, simplemente lo invitas. Esto es una forma de reflexionar en tu vida, de ver lo que estás haciendo, de ver qué es bueno para ti. Y Edith me ha enseñado mucho a pensar, porque ahora ella me enseñó mucho con estas terapias el que yo cambiara. O sea, yo no puedo decir, ay, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Sino, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué quiero el otro? Y cuando tú lo tomas y lo empiezas a analizar de esa manera, te das cuenta qué es lo que quieres realmente. Sí, porque realmente me acuerdo mucho, veníamos su primera terapia por una cuestión de que yo la sentía muy presionada. Nos fuimos en el coche
Y de repente ella me decía, es que quisiera hacer eso, pero todo está bien, todo está bien, todo está hermoso, ¿no? Y entonces agarro y entré a una cuestión con una persona y entonces como le enseñé y le dije, bueno, a ver, ¿sí, por qué no gritas así y dices esto, no? ¿Por qué no te pones a decir esto? Que no, eso ya y se colapsó. Es parte de la terapia de nosotros como terapeutas al hacerte consciente, tiene que ver con confrontar a la persona, porque puede ser que Tete estaba acostumbrada y mucha gente estamos acostumbradas a vivir con ciertas creencias. Sí. Y entonces eso es lo que vivimos, hay que romper eso. También esta terapia eso es lo que hace, ¿no? Yo recuerdo mucho un caso del doctor Corbera, insisto, Enrique Corbera. Uh-huh. No lo estoy haciendo promoción, pero es mi gurú. Tampoco le pago. Tampoco me pago. Entonces, bueno, él, una señora cuenta ella que llegó con el doctor y que le empieza a decir, no, es que tú eres una hipócrita, tú eres esto, tú eres el otro, o sea, empezó a confrontarla con solo verla, ¿no? Ver porque pues, bueno, puedo decirlo, te conectas en un chip que te dicen lo que pasa ahí enfrente, ¿no? De las personas, lo puedes ver porque sabemos que somos todo, o sea, una unificación y de alguna manera sí puedes ver lo que trae el cliente, ¿no? Lo vas a acompañar, lo vas a ayudar, pero de alguna forma esta desprogramación en 16 años que me ha tocado ver es una forma de ayudarle al otro a entenderse a sí mismo. Y me acuerdo que en esa exposición, en esa que ella dice, salió pensando, no, si yo no soy tan así como es. Ella traía un problema de cáncer, creo que traía como 5 tipos de cáncer. Entonces se dio cuenta que sí era así, se conectaba por quererse ser la más linda, o sea, se vendía ante la gente. Entonces todo decía, todo está bien, todo era lindo, en realidad ella, además porque la aceptaran, sí. Todo se ponía, ay sí, es que soy la más linda y me convierto en lo que no soy. Entonces eso la hizo que, en ese caso, le hizo que tuviera cáncer. Wow. Y tenía 5 cánceres diferentes porque ya la había invadido. Pero esa pose, ¿no? Dice Tete, ah, oh, me cae el 20. Me cayó el 20. Es que sí, está hablando de mí. Quiero pensar, ¿sí? Que es eso. O sea, realmente Tete venía en esa posición donde por una aceptación, ya después trabajamos lo que era la herida de rechazo. Por una aceptación, desde niña, ojo, desde niña, desde pequeña. Y se aprendió a comportarse así. Uh-huh. Y hasta que yo le decía, a ver, Tete, ¿y cómo te ves a ti misma? ¿Por qué no te permites ser tú? Entonces, está aprendiendo, realmente sí. Está aprendiendo. Me encanta. No le pagué. ¡Ah! No, lo repito, yo le pago a ella. No le pagué ni le dije, apréndetelo, Tete, por favor. No, yo solamente le pedí que no me preguntara mi edad. Ah, sí. Entonces, pero realmente, bueno, ahora vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Baraje, porque eso sí no lo hicimos. Ay. Con ella. Ah, sí, aclaro, no usamos el tarot terapéutico, aún todavía no. Pero a ver, barajéala 7 veces para que te regale algo la sala. Barajearla es así. Sí, así, pues, revuélvelo, o sea, revuélvelo. Ah, okay. Como pueda. Como pueda. Y sin la pose, Tete. ¿Sin la pose? Sí. Sí, se que te caiga. Eso no. Y rápido, dice Gerardo, porque ya se va a acabar. Y no, dice Gerardo ya. Sí. ¿Yo? Sí. Yo estoy aquí porque ya me invitó, pero yo los invito a todos, aparte de que le den like a este programa, conéctense con Edith, les va a ayudar muchísimo, les puede ayudar inclusive por internet, no importa que sean amigos, no amigos, yo sí la recomiendo mucho porque llega en el preciso momento cuando tú lo necesitas y yo creo que por algo estamos aquí.
estamos ella y yo juntas porque algo tenemos que hacer juntas a lo mejor. Y bueno, me está ayudando muchísimo, cosa que te agradezco mucho, Edith. De verdad, me siento muy contenta de acompañarla. Estaba nerviosa por salir aquí, pero bueno, ya se me quitó. Estoy nerviosa, no te preocupes, yo también. Sí. Yo también estoy nerviosa. Pero sí, consúltela, de verdad. ¿Verdad? Ajá, sí, decíamos lo mismo. Entonces, bueno, bueno, y además por eso pueden entrar a mi página de Edith uh-huh. Reyes. Ahí está mi foto. Claro que era una foto hace 2 años. Pero ya le saqué muchas. Ya me sacó muchas. Entonces, esa era Edith Reyes, pues ahí por inbox, o bien por pueden conectarse por la camarita, porque ahora Skype y está con lo de Facebook también. Uh-huh. Se le puede dar una terapia igual, uh-huh. ya sea consulta del tarot terapéutico, consulta de alguna desprogramación. Y bueno, hoy en la mañana descubrí anoche que también se puede hacer los registros akáshicos por medio de Skype, o sea, por medio okay. directo. Entonces ya te dicen la técnica, voy a empezar a probarlo. Entonces, también pueden entrar a la página Viviendo en Libertad para que sea más fácil también. Entonces, y de Skype es Edith Taroterapeuta. Okay. Ya me lo 23. Ah, ya me lo aprendí. Bueno, entonces aquí dice, una nueva oportunidad. Tienes una nueva oportunidad. Hay algo que a mí me gusta mucho, si quieres ver, dice nueva oportunidad. ¿Por qué es una nueva oportunidad? Bueno, porque yo siempre lo he dicho, cuando nos empezamos a biodescodificar o desprogramar, como le llamemos, cuando ya es una parte que lo voy a hacer en dentro de toda mi vida, para toda mi vida, es empezar a vivir de nuevo. Uh-huh. O sea, sí es cierto lo que dice, yo todavía hasta la fecha, se los soy sincera, hasta la fecha, todavía el fin de semana desprogramé algo. ¡Ah! Que hoy le decía yo cuando veníamos a la calle, decía yo a Tete, no, es que me despierto y en serio siento que estoy respirando, me despierto y en serio siento que sí. estoy viviendo, o sea, uh-huh. y cada momento lo estoy viviendo, o sea, yo también lo hago, todo lo que los 16 años lo he estado haciendo, le platicaba a Ceci Su que los 5 años que me tomé para vivirlo, tuve ahí varias enfermedades que de esa forma con los médicos, porque sí, aclaro, aquí es muy importante que si traen una enfermedad sigan sus lineamientos con los médicos, ¿no? Sus tratamientos, esto es una ayuda. Entonces realmente yo sí esas enfermedades sí logré desprogramarlas. Tú ya, a lo mejor ya no me viste cuando estaba, cuando ya nos volvimos a ver, porque ella y yo nos conocemos desde hace... las que no quiero decir, la condición fue que no dijéramos. No, podemos decirlo, nos conocemos desde la secundaria. Sí, o sea, estábamos lelas y sí. chiquitinas, ¿no? Por ahí, yo creo que nos están viendo muchos compañeros también. Ya llovió. Ah. No, te acordemos que no debemos decir porque era su condición de Tete. Sí, ella me hacía bullying, por eso vengo ya traumatizada. Era algo generacional. Sí, era algo generacional. Así es. Era de otras vidas, Tete, es lo que no sabes. Ah. Entonces llegaba a mi casa y me decía mi mamá, si te vuelves a dejar te pego, y pues en todas partes me pegaban y... Por eso estoy ahora de terapeuta. Por eso estoy aquí. No es cierto. No, para nada. No, hasta la fecha nos seguimos viendo todos los amigos. Un saludo a todos los de la 209. 209, sí. A toda la banda. A toda la banda de chicos de la 209. Pero sí, a final de cuentas, ¿cómo se llama? Eso es una nueva oportunidad. O sea, el momento desde que sales y dices, wow, me siento como voy a despertar. Sí, realmente sí despiertas. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, se vive una congelación. Es como si vieras, son las emociones congeladas, los momentos congelados. Y es como si no lo vives en el aquí y ahora y lo desprogramas, es
cada día es como si lo vivieras en ese momento. Por eso dices ahora es vivir, y yo te he dicho, es vivir aquí y ahora. Que nos sirva como herramientas para recordar como... Que nos haga recordar, es que creo que estaba oyendo. ¡Ah! Que nos haga recordar que donde yo me voy a ver a mí misma, ¿sí? Donde yo voy a decir, wow, ya volví a hacer lo mismo. Ah. Eso es terrible cuando te boicoteas. Cuando estabas hablando de boicoteo y dices, wow, ya volví a hacer lo mismo. Y ya volví a estar nueva. No, a ver, tranquila, regrésate, ¿no? O sea, te puedes conectar en automático. A mí me pasa eso ahorita, y yo le comentaba a Edith en la mañana que me está pasando en estos dos últimos días y que me levanto enojada. Sí. Y me dice, es que estás enojada contigo misma. Le digo, pues sí, porque sigo cometiendo a lo mejor la misma tontería. Lo que pasa es que cuando empezamos también igual a desprogramar, a vivir de otra forma, tienes que aprender también que lo que yo decía, le decía a Ceci, ¿no? A veces es una historia donde, simple y sencillo, tiene que ver nada más con que tú no eres feliz, el otro no es feliz, y pues decidimos que cada uno nos vamos, porque pues no funciona, así son las relaciones, pueden ser de un mes, dos meses, un año, toda una vida, pero lo que tenías que aprender con esa persona o él contigo, se acabó. Entonces, o se acabó el amor, le llames como le llames, ¿no? Pero si tú traes una historia atrás, en serio, hacemos dramas de Shakespeare, en serio. Y cuando ya dices, espérate tantito, es que él no es feliz, pues déjalo ir. O sea, o tú también te quieres ir, pero no, hacemos una historia enorme. O sea, que ya, no, o sea, ni siquiera te está dejando como nos pasa, que dices de repente, es que sí, ya no quería estar con él. Bueno, ¿y entonces dónde está que te estás cortando las venas? Es tragedia de Shakespeare. Sí, me era muy difícil deshacerme de eso. Entonces, pero es por eso, porque traemos ahí que la herida de abandono, la herida de rechazo, traemos un programa donde no queremos soltar, tenemos... Y nos ahogamos. Así es. Y cuando ya dices, pues es que realmente ya me di cuenta que no quería estar. Entonces, después viene esa parte, donde estoy enojada porque yo permití muchas cosas. Sí. Puedes, sí. Entonces yo lo permití, porque no se fuera, me puse de apechito. Porque no se fuera, me quedé aquí estacionada. Ay, Edith dice, ay, me están cayendo los 20. Ay, las ya me pedradas. Porque no sé, te digo porque yo también lo pasé, digo. Yo creo que en el lapso de la vida todos lo pasamos, porque no concientizamos realmente por qué queremos una pareja, para qué queremos una pareja, para qué la aguantamos, para qué la queremos, para qué, pues para muchas cosas, ¿no? Pero cuando estás en este tipo de terapias, ya sabes para qué quieres una pareja. Y va a estar ahí, y va a llegar el día que tenga que llegar, de eso... Pues no hay que preocuparse, ahorita hay que construir cosas buenas y seguir aprendiendo lo que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Sí, sobre todo darte una nueva oportunidad. Pues sí, aquí miren, tengo una nueva oportunidad, pues hay que aprovecharla, ¿no? Bueno, aquí dice la carta, pero yo ya lo sabía. Todavía Gerardo Gerardo, sí, tenemos todo el tiempo para que saque tres cartas de la otra, mazo, sí, a ver. Sí, todo lo que quieras. Yo te aviso cuando acabamos. La tengo que barajar otra vez. ¿Siete veces? Sí, y saca tres. Y rápido. Y rápido, sin que se te caiga. Y sin la pose te sea. Bueno, yo les voy a contar que te cuando iba a las fiestas no era muy de mi agrado. No era muy de mi agrado, yo la veía, yo decía, esta mujer trae una máscara del daño del mundo. Yo decía, sí, tú estás proyectando, Edith. Te estás proyectando porque así un día estuviste, ¿no? Ya después cuando me manda a llamar, porque me mandó a llamar para trabajar, yo dije, bueno, ¿qué te quita? ¿No? Y fue cuando ya empecé a darme cuenta que sí traíamos muchas cosas en común, ¿no? Entonces ahí es donde ves y dices la proyección, lo que no te checa, te cuadra. Te cuadra, así es. Entonces realmente
Sí, no, no, no. A mí me caía muy bien. Sí, fíjate, yo le caía muy bien. A mí todos me caen bien. Ser karmático. Todos te caen bien, Tete. Nada más de repente cuando te hacen enojar. Te sale huyendo nada más. Sí, nada más sale huyendo. A ver, entonces acá. Salía. Salía, ahora tiene que confrontar su vida. 2, 3. ¿Tengo que verlas? Sí, pónmelas aquí. Dámelas. Voy a poner aquí. Vamos a ver. Luego leer lo que dice. Bueno, vamos a leer las tres primero. Bueno, te voy a contar la historia. Esta es como una sanación. Uh-huh. O sea, es ver un bloqueo emocional donde estás atorada, de lo que hemos estado platicando ahorita. Pero eso te va a ir ayudando a sanar también. Van a salir mis trapitos al sol. Menos su edad. Mi edad no. Ya estoy más tranquila. Ya está más tranquila porque no hemos dicho su edad. Uh-huh. Cumplimos lo que querías. ¿Qué? Dice, bueno, el mundo. Este es donde dice que traes un bloqueo, ¿no? Es un bloqueo emocional. Entonces dice, 21 es el número que le corresponde al último de los arcanos mayores. Los significados de las claves 2, la gran sacerdotisa y 1, el mago, se relacionan con este arcano. Si quieres verlo, El mundo, cosmos griego, la posibilidad de todo lo creado y el orden emanado del caos están representadas en esta lámina. ¿Qué quiere decir? Bueno, este arcano representa el final de un viaje, la culminación de un ciclo, de una rueda de la manifestación, se ha terminado una etapa, se ha alcanzado una meta y todos los elementos utilizados hasta ahora son sintetizados en un todo. ¿Sí? Es el punto en el que la persona se da cuenta de que todo nace de su interior e irradia hacia afuera. ¿Coincide? Sí. Sí, sí coincide, ¿verdad? Sí, sí coincide. Eso me encanta, por eso me encanta. se da cuenta de que sus creencias moldean la realidad en la que vive y por ello todo está al alcance de su mano. Por eso es la parte donde... Oh, ya, por eso todo te llega. La añadidura, ¿eh? Dice, libre ya de restricciones, el ser de sus horizontes hacia el infinito, o sea, viviendo en libertad. Eso sonó comercial. Bueno, sí es comercial. En la lectura suele indicar éxito, culminación, obra completada, suele marcar el momento de recolectar los premios por las acciones realizadas y de disponernos a iniciar una nueva etapa, pues en la realidad no hay una meta final, el camino es la meta. Yo digo que es algo que se llama un comienzo feliz. Lo que pasa es que yo veo muchas películas, en serio. Y hay una donde es un comienzo feliz, donde habla precisamente, esa canción habla, es la de Eras una vez, en la serie Eras una vez, o Once Upon a Time. Y ahí habla sobre eso, que en realidad estamos acostumbrados a buscar un final feliz. Y no es así, o sea, el final feliz no es casarte, el final feliz no es llegar a tu meta, a tu casa, sino más bien es un comienzo feliz, dejando atrás el pasado, aprendiendo de todo lo que tenemos. Esa canción lo dice, todos unificarnos, somos un todo, ¿no? Todo nos ayuda, todo nos da, y todos somos un todo. Y todo lo vamos a proyectar y todo lo generamos con la mente y los pensamientos. Sí. Y de repente cuando te das cuenta y dices, ¿qué pensamiento tuve? Ya sé manejar los pensamientos. Sí, eso también aprendí anoche. Aprendí anoche a manejar. Ese no fui yo quien le enseñó. No, es en la escuela donde estoy estudiando. A ver, dice, esta carta, la 4 de espadas, significa lo que tu pasado hizo que eso bloqueara. O sea, las personas de tu pasado o lo que traías tú dorado ahí, ¿no? Entonces vamos a ver qué era. Que es algo que has que trabajar porque todavía lo traes en el presente. Sí. Entonces realmente eso significa. Y suelen representar problemas, tensiones y dificultades. Sin embargo, el número 4 nos sugiere una sensación de paz y tranquilidad. Tienes que ir a tu interior.
Así el cuatro de espadas viene a decirnos que en el momento actual lo que hay que hacer es permanecer tranquilo y en paz. Y la única forma de estar en paz es cuando aquietamos la mente y cuando estamos en paz con nosotros mismos, ¿no? No siempre será fácil, pero ese es el consejo de esta carta. O sea, igual lo mismo es ir a ver qué estoy pensando. Todos nos levantamos de malas. Yo hay días que sí me levanto con ganas de pegarle a Javier. No a Javier, este, ya al otro Javier. ¡Ah! Si puedo, dice. Y sí, hay veces que me levanto así, pero me tomo 5 minutos. Digo, a ver qué. Tranquila, entonces. Esos 5 minutos sí me los tomo, me relajo, voy por mi pensamiento, qué es lo que empiezo a ver, a sentir, ya. O a veces que sí me levanto que quisiera no quitarme la cobija. Sí, sí, a mí me ha pasado, sí. Pero a lo mejor me doy cuenta que sí es algún suceso que tengo que vivir, que tienes que vivir, pues tú mientras estemos aquí tenemos emociones. Pues eso me queda muy claro. O sea, la iluminación es cuando llega a trabajar. La iluminación yo creo que llega cuando ya estamos allá arriba. Mientras estemos aquí tenemos emociones, ¿no? Sí. Entonces realmente, bueno, pues eso es lo que te están invitando, a que dejes atrás todas ya, estas cosas, la basura, y que te des chance. O sea, si esa mañana te levantaste con tristeza, pues a lo mejor fue un suceso, a lo mejor fue un patrón. Pero es cuando te das cuenta, eso me hizo recordar que... Así que es. No, entonces no es mío, afuera, ¿no? Sí. O sea, yo eso lo hago todos los días, ¿no? Por eso no le pego a Gabriel tanto. Entonces, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar hacia... ¿Qué es lo que va a implicar esto? Si tú haces todo eso, ¿qué va a implicar? ¿Qué es las de oro, no? Dado que es la primera carta del palo de aros, este as representa el confort material, el equilibrio y la prosperidad. No te olvides de mí, Tete. Es el poder de la solidez y de la seguridad material, implica la energía necesaria para conseguir logros materiales, predice buena fortuna en los asuntos económicos, es el nacimiento de la bonanza, el principio de una aventura benéfica. Ah, lo sé. Usted, vamos a seguir ayudando para sí, que estés en prosperidad. Para que llegue todos esos viajes que quieres tener. Claro, claro, ¿no? Claro. Todo ese trabajo, para que no te autoboicotes, ¿no? Ahí voy a seguir contigo. Pues sí, vamos a seguir en el camino y tú ya después vas a aprender a hacerlo sola, porque esa es la realidad. Esta terapia, por lo que se hace en el camino, realmente es para que aprenda a vivir en libertad y después ya ustedes aprendan los mecanismos, ¿no? Seguimos así. No queremos eternos pacientes de 10 años. Queremos que se alíes. Al rato ya voy a venir aquí. Por favor, no digas mi edad. Y volvemos a comenzar. Volvemos a comenzar otra vez. Ajá. No, la realidad es que sean libres. Sí. Que ya después de cierto número de terapias no nos pasemos años, o sea. Ya, o sea, como que sea parte integral, que aprendas, pero sí, que seas en libertad, ¿no? No quiero, porque hay muchos allá afuera esperando a que solo me pase. No, es que tenemos la creencia que solamente tenemos que ir con un psicólogo, tenemos que ir de aquí, porque nos es lo que nos... Ajá, y se respeta muchísimo. Pero siempre tenemos que buscar más alternativas donde tú te sientas mejor, donde realmente digan, ay, así como me sentí yo, ¿no? Ya desperté. Donde realmente te compongas, ¿no? Sí, realmente sí, sí. O sea, no importa qué creencia tengas o qué es lo que te ayudes, pero donde te sientas mejor, donde tú ya veas que ese cambio está dentro de tu vida, que con la gente que convives, como es mi familia, pues veo que hay ese cambio, que ya no, yo no estoy chocando con esas personas, tienes una mejor relación y obviamente los invitas, ¿no? A lo mismo, pero bueno, adelante cada quien. Toma lo que quiere tomar, se alivia como que se quiere aliviar, porque todos tenemos todos, desde que estamos chiquitos, todos venimos creciendo con cosas diferentes, a unos nos afecta más, a otros les afecta menos, pero bueno, lo importante aquí es tener una mejor calidad de vida, y créanme que se puede. Pues
Pues sí, porque cuando también tratamos a lo que es, he visto pacientes donde, pero cuando ya traen una cuestión de cáncer, okay, o cuando ya traen una cuestión de una enfermedad más fuerte, donde ya abarcó todo, ¿no? Pues sí, también hay que enseñarles a desprogramar para que puedan ellos. Puede ser que lo superen, porque hay gente que sí lo supera. Yo me acuerdo mucho de un caso donde eran dos señores ya muy grandes, y eso para mí sí fue muy sorprendente. El momento en el que les dimos la terapia, hicimos igual lo mismo como te lo hice a ti, estuvimos viendo, y lo único que se les dijo era que iban a tener una calidad de vida. Eso a mí me sorprende mucho, porque también fue hace muchos años, donde estos dos, uno iba con, no podía caminar, o sea, fue impresionante, ¿no? Y la otra, la esposa venía en silla de ruedas o al revés. Cuando salen de ahí, salen caminando los dos. O sea, era darles una calidad de vida, porque no duraron mucho tiempo, duraron creo que un año. Lo más impresionante, lo que a mí más me impresionó, es que se perdieron. Y su hija que los llevó me habló, me dijo, oye, no sé dónde están mis papás y no sé qué, y no sé cuánto. Pues se fueron a bailar en la noche. Porque ya sabían caminar. Porque salieron caminando, es la realidad. O sea, me hubiera gustado que vieran el programa, porque yo, pues como se dan de alta solos, yo digo, cuando ya todo cambia, eso, se dan de alta solos, o sea, que eso quiere decir que ya por lo que iban a ya salieron adelante. Entonces he perdido a mucha gente de vista, y como me he cambiado de diferentes lugares, pues por tantito. Me encantaría, digo, ellos ya se murieron, pero su hija lo vio. Ese día salieron caminando. Pues ojalá puedas encontrar a la hija. Se hizo una conexión en esa parte, donde era la aceptación de sí mismos. Traían una tristeza como que era el, ahora ya estoy viejo y ahora no sirvo, no le sirvo a nadie, ¿no? De momento que se hace la aceptación, que se hagan conscientes, que el rollo que traen era de una, me acuerdo que sí era de una vida pasada, y que debían de dejarse sentir así, que estaban como pareja, que se habían encontrado, que estaban ahí. Impresionante, salieron caminando. O sea, a mí me impresiona, me encanta lo que hago, porque veo la transformación de la gente. Me gusta desde que caminan, o sea, ese fue el caso que yo vi caminando, no me tocó ver otro. Gabriel dice que es bruja. Siempre, porque sale la gente caminando y sale feliz. Y es sí, bruja. Eso sí, me dice que estoy loca y soy bruja. Pero no Gabriel de aquí siendo pareja. Pero bueno, la connotación de bruja también tiene algo que ver. Es una mujer maravillosa que lo sabe todo y lo conoce todo, ¿no? O sea, eso es. Ya después lo entiendo. Ya. Entonces, pero bueno, ¿qué te pareció, Tetés? Lo de las cartas. Pues. ¿Ya? No sé, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, para terminar, ¿qué te pareció? Sí. Pues que salen las cosas, van saliendo las cosas, 5 minutos, en 5 minutos lo explico, bueno, pues. No, 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 no sé. Sí. Ah, ¿para quién? ¿Para el programa? No, para él. Ah, vamos rápido, tres cartas para Gerardo. Para Gerardo. En 5 minutos. Que las mueva ella. Ah, tú las mueves. Ok, yo las muevo. Pues piensa, repite su nombre, Gerardo. Gerardo, tres veces. No, no, tú vamos. Repite. Ah, yo. Sin posición. Yo, tú piensa en Gerardo, que sí, Gerardo. Se va a gastar. Sin posición, te otra vez, no se te caiga. Parece que está hablando su mamá, ¿verdad? Ay, sí. Así cuando voy a mis terapias, siéntate, ya voy. A ver, saca una carta para Gerardo. Tres. A ver. Ándale, Gerardo, ¿eh? A ver, Gerardo, vamos a ver qué dice para Gerardo. Gerardo Suárez. Cartas para Gerardo. A ver, el bloqueo emocional sería el 8 de bastos. Ya empezamos, Mager. Bloqueo emocional. Era Suárez. Es que era Suárez. Ahí, tú Suárez. Nah.
Se me olvidó pronunciar el Suárez. Es otro Gerardo. Es mi gemelo. Dice, por lo general el 8 de bastos se refiere a una repentina liberación de energía en forma de una decisión o de una acción rápida. Este estallido de fuerza no era el del foco, ya vi. La otra vez salió esa. ¿Sí? Qué loco. Está cargada esa. Este estallido de fuerza limpia toda confusión y negatividad. O sea, no era el foco. Eras tú. Era algo que teníamos que romper, ¿no? Es como un fuerte viento, como un huracán que elimina cualquier obstáculo que entorpezca su camino. Por eso las señales de todo. Sí, todo nuevo, ¿no? Dejándolo limpio para que podamos avanzar tanto como queramos. Sin embargo, la segunda, el rey de copas. El rey de copas. Es la figura masculina y poderosa, pero al mismo tiempo no deja de ser romántico y sensible. Está a cargo de todo y lo controla todo. Es sutil, educado, amable. Dice, ¡ay, me están describiendo! Eso yo lo escribí. Y de gran caballerosidad. Es amigable, muy sociable y especialmente devoto de su familia. Gracias. El rey de copas trabaja siempre de acuerdo con la naturaleza y así gobierna su vasto reino. Es refinado y suele delegar a otros los trabajos sucios. Puede llevar sus afectos hasta el extremo y tiene algo de infantil, aunque no por ello deje de ser respetado. Sí. Esto, todo lo que tienes. Dice, puede referirse al propio padre o a una figura masculina de perfil semejante. Mandamos café a cabina, Robert. Ándale. Puede ser, también eso significa que por ahí debe haber una reconciliación y un trabajo con tu papá, con la parte masculina, para que tengas toda su fuerza. Venga. ¿Sale? Y ahora lo que va a culminar esto... La tercera es el 8 de oros. All right. Oigan, oros para allá y oros para acá. Ya que nos pasa algo, ¿no, Gabriel? Esto va a crecer. Queremos más monedas. Ya que nos pasen algo, ¿no, Gabriel? Bueno, rápido le decimos. La aparición del 8 de oros en una tirada suele interpretarse como un indicio de un trabajo de la persona. Será satisfactorio y provechoso. Yes. Implica el uso inteligente de los talentos y las capacidades profesionales. Sí, te van a pagar. Sí, vamos a cobrar mañana. Sí. Ya ves, pues ya que nos pasen algo, ¿verdad, Gabriel? Pues sí, entonces, bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Tete. Gracias. Gracias, ¿no? Gracias, Gerardo. Que bueno, todo va a salir, ahí nos pasan una lana. Ya no necesitamos estallidos y bueno, pues nos despedimos. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias, Edith. Gracias, Gerardo. No, gracias a todos. Por su invitación.